Tuvimos una reunión el viernes donde se nos iba a explicar cuánto se podía depositar hoy el sueldo. Lo que sí quedamos de acuerdo que se iba a depositar en 3 cuotas. Hablamos con el banco, Macro sobre todo, para que a los compañeros que tienen crédito y tarjeta de crédito no se le debite en esta primera cuota de sueldo, sino que se le iba a debitar a partir de la segunda, porque no te olvides que tuvimos un problema en el pago anterior que los compañeros no pudieron cobrar nada. Así que bueno, en ese contexto, el secretario de Hacienda salió a declarar a los medios de que se iba a pagar un 40% y la verdad que nos acabamos de enterar que va a ser solamente el 30%. Así que bueno, el ánimo del empleo municipal, ya este manoseo no nos gusta para nada. ¿Este 30 sería ahora, Miguel? En teoría va a ser al mediodía depositado y la semana que viene no nos olvidemos que el lunes feriado también. Así que a partir del martes recién. Será la segunda cuota y a los 7 días la tercera cuota. O sea que hoy va a haber asamblea esta noche. Esta noche tenemos asamblea a las 20 y 30 horas en el sindicato, en el ORSA, solo para los afiliados de ASOEN, donde resolveremos a partir de la información cuáles son las medidas que vamos a tomar. Bien. Pero esto no cayó bien, este 30%. No, porque primero que no sé por qué el intendente permite que secretarios salgan a declarar a la prensa. Me parece que la voz autorizada es él para decir lo que van a pagar. Y no nos habían dado porcentaje el viernes en la reunión. Entonces, después de que bajamos de la reunión, sale un medio local a decir que era el 40%, los compañeros esperaban un 40%. La última cuota se le debitó del banco, el último 10% que se pagó, no cobraron absolutamente nada. Así que es un manoseo innecesario, me parece, ¿no? Porque me parece que le estamos poniendo buena predisposición, tratamos de hacer paros alocados para que la caja del municipio no cierre, intentamos de que este proceso de transición sea lo más prudente y amigable posible, pero bueno, en definitiva vemos que hay algún sentido de irresponsabilidad, al menos en Perrone, que sale a declarar cosas que no tiene que declarar. ¿Podemos estar en la postrimería de una nueva medida de fuerza? Seguramente los compañeros van a querer expresarse a través de una medida de fuerza que esperemos que no nos afecte a nosotros, ¿no? O sea, nosotros no podemos aceptar como gremio, como empleado municipal, de que no se nos pague en tiempo y forma. O sea, en esas declaraciones vertidas del 40% salieron a decir que en un común acuerdo con el gremio. Jamás nosotros podemos acordar que se nos pague el sueldo en 3 veces. Nosotros vamos a reclamar que se nos pague el día 7 el 100% del sueldo. Nos dicen cuánto tienen, que después resulta que parece ser otra cosa. Llamamos a asamblea y le preguntamos a los compañeros qué es lo que quieren hacer. La comisión directiva no decide. La comisión directiva está en el medio tratando de que esto salga de la mejor manera. Perfecto. Lo restante no se sabe, es decir, no hay fecha. No, en teoría 3 cuotas cada 7 días. Cada 7 días. En teoría 3 cuotas cada 7 días.